situación y acercarse a este conflicto que estaba sucediendo. Y ahí es donde sale, ¿verdad?, a la carta, que es Gálatas. Como tal, esta carta no fue dirigida a ningún grupo en específico, sino solamente fue enviada abiertamente para todos. O sea, no fue no fue específicamente para los grupos, para los gentiles, fue para todos en general. La Pablo la mandó con ese propósito para poder lidiar con este conflicto que estaba pasando. Y vemos aquí que en Gálatas 5 es un capítulo donde Pablo empieza a hablar lo que es la carne y el espíritu, la diferencia entre la carne y el espíritu. Y antes del 5, del capítulo 5, los capítulos anteriores, Pablo empieza a expresar la libertad que el creyente tiene al llegar a los caminos de Cristo, que el creyente no debe sentir esa necesidad de sentirse atrapado o sentirse prisionero, obligado, o sentir ese peso de la ley, sino que en él debe haber una libertad, y él también aclara una libertad santa al estar en los caminos del Señor. Y al estar estudiando esto, pues me impactó mucho eso, porque muchas veces nosotros como creyentes vemos este camino como si todo fuera una obligación. Es una obligación hacer esto, una obligación sí hacer esto, y muchas veces entramos en una rutina, entramos a ser cristianos fanáticos, ¿verdad? Nos sentimos que debemos cumplir ciertas leyes cuando no debe ser así. Debe ser una libertad que tiene que fluir en nosotros. Todo lo que nos exige Dios en su palabra debe ser algo que nosotros practiquemos de forma voluntariamente, no de una forma de sentirnos obligados a hacer esto, como estos judíos estaban viviendo de una manera como unos fanáticos, ¿verdad? Como unos fanáticos que se siguiendo esta regla, pero no se daban cuenta que al seguir la ley ellos no estaban siguiendo, no estaban dando fruto del Espíritu, que era esa voluntad propia, era esa voluntad propia de seguir este camino del cristianismo. Y vemos aquí, ¿verdad?, ya llegando a Gálatas, ya llegando al capítulo 5, donde Pablo les empieza a expresar la importancia que es de entender la diferencia entre la ley y la diferencia entre la fe, que es esa fe la que nos conduce a seguir en este camino, es la fe que nos conduce a creer. Y Pablo hace una muy interesante, ¿verdad?, comparación con lo que es la ley y lo que es la fe. Y podemos ver que la ley podemos describirlo como algo carnal, como algo mortal, mientras que la fe, ¿verdad?, siendo el espíritu, es algo espiritual, algo inmortal. Y esto era, ¿verdad?, lo que Pablo les quería hacer entender, porque el cristiano, ¿verdad?, a ellos como creyentes, a seguir lo que es la fe, estaban obedeciendo lo que era la ley. Pero muchos de estos judíos, ¿verdad?, estaban en el error que solamente seguían la ley, pero no estaba esa fe en ellos de amar, de que se manifestaran en ellos estos frutos del Espíritu. Y como aquí, como Pablo trata de, ¿verdad?, hace esta diferencia para poder enseñarles a ellos la diferencia entre la ley y entre la fe. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, ¿verdad?, en el día de hoy. Vamos a estar estudiando sobre el conflicto que tiene, el conflicto interior que tiene el creyente. Y aquí en el capítulo 5, ¿verdad?, como ya habían leído, tenemos aquí dos lados opuestos, que está la carne, ¿verdad?, está el mal, los deseos impuros de la carne, y están los deseos del Espíritu, que son los frutos del Espíritu. Un conflicto que tiene el creyente, ¿verdad?, constantemente. Siempre se ha discutido esto sobre la guerra de la luz y el mal, y ha salido en películas, y ha salido en diferentes religiones, ¿verdad?, en diferentes religiones, esto y lo otro. Lo que es que el mal siempre está en una guerra constantemente con el bien, y es cierto, ¿verdad? Viendo de que
la guerra en el interior que tiene el ser humano. Y muchas veces, ¿verdad?, confundimos, ¿verdad?, pensamos que es esta piel, ¿verdad?, es esta carne la que constantemente nos hace pecar, pero al nosotros decir que es la carne, ¿verdad?, estamos diciendo como en una forma espiritual, ¿verdad?, tratamos de describir, pero como tal, donde se encuentra la verdadera guerra del creyente es en su interior, es en su mente, ¿verdad? Siempre dicen que la mente es donde está el campo de batalla constantemente, y a la mente, en la mente entrar esos pensamientos inmundos, entrar esos deseos, es ahí donde, ¿verdad?, el cuerpo reacciona, y es ahí donde, pues, la carne termina pecando, ¿verdad?, pero donde se encuentra ese conflicto, ese